Day Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, reveló detalles de la familia presidencial. Verónica controla al presidente. En una entrevista en Desnúdate con Eva, Day Vázquez insinúa que el presidente le tendría cierto temor a la primera dama Verónica Alcocer. En recientes declaraciones, Day Vázquez reveló detalles relacionados con Verónica Alcocer y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro, hijo del mandatario, fue entrevistada en el programa Desnúdate con Eva, de la periodista Eva Rey. A lo largo de este encuentro compartió sus impresiones sobre la dinámica del poder entre el presidente colombiano y la primera dama, así como aspectos de su relación personal con ellos. Estas afirmaciones han generado especial atención por el proceso penal que investiga posibles vínculos de financiación ilícita en la campaña del hoy presidente de Colombia. Vázquez, que actualmente se encuentra colaborando con la Fiscalía bajo un principio de oportunidad, describió una relación cordial y de cercanía con Verónica Alcocer, mencionando que en ocasiones actuaba como enlace directo con Gustavo Petro. Con Verónica bien, siempre nos hablábamos. A veces yo era el enlace para llegar a Gustavo cuando él no le contestaba. Ella siempre ha estado súper pendiente de él. Ella lo controla. Es la que manda y él le obedece, sostuvo Day Vázquez en conversaciones con Eva Rey. De acuerdo a sus palabras, Alcocer ejerce una influencia notable en la relación e incluso sugiere que el presidente le tendría cierto temor a su esposa. Adicionalmente, compartió observaciones personales sobre el comportamiento del presidente, al indicar que ha visto a Petro consumir alcohol en moderación, pero no es propenso a excesos. Se ha mencionado que Gustavo Petro, en momentos de socialización y eventos informales, podría distenderse de la rigurosidad de su cargo, comportándose de manera relajada y disfrutando de la compañía de amigos y allegados. Esta faceta menos vista del presidente propone un equilibrio entre su vida laboral y personal, potencialmente moderado por la presencia y la influencia de su esposa Verónica Alcocer. Este aspecto de su vida privada contrasta con la imagen pública del líder colombiano, conocido por su dedicación a temáticas políticas y sociales con un enfoque de la transformación y el progreso de Colombia. La relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer plantea interesantes puntos de discusión sobre cómo las dinámicas familiares pueden influir en los líderes políticos. En este contexto, se ha podido interpretar que Alcocer no solo brinda soporte emocional a Petro, sino que también desempeña un papel activo en mantener un cierto nivel de orden y equilibrio en la vida del presidente. Se especula que esta influencia podría extenderse más allá de lo personal, afectando decisiones y acciones dentro del ámbito profesional de Petro. Pese a eso, según las preguntas que le realizó a Vázquez, le preguntó si el presidente, que se pierde varios días por estar borracho, le suena familiar, a lo que pudo ver en el entorno familiar de Nicolás Petro, refiriéndose a los escándalos del presidente Gustavo Petro sobre sus discursos y desapariciones en actos públicos. Entre risas, Vázquez respondió, no sabría decirte, solamente fue como en el tema de campaña. Este análisis de la vida privada de Gustavo Petro y su relación con Verónica Alcocer ofrece una perspectiva humana y cercana de la figura presidencial, alejada de los formalismos y las responsabilidades de su cargo. Aún así, cualquier interpretación sobre la influencia real de Alcocer en las decisiones del presidente sigue siendo motivo de especulación, sin evidencia concreta que la respalde. Rey le pregunta a Vázquez sobre quién tiene los pantalones en la relación, a lo que ella responde Verónica. Posteriormente se le pregunta si Gustavo Petro le tenía miedo a su actual esposa, a lo que Vázquez respondió, yo creo que sí. Este testimonio se suma a la serie de eventos que han sacudido al gobierno colombiano en los últimos tiempos, como la financiación de la campaña presidencial, las declaraciones de Day Vázquez, particularmente las referentes al matrimonio presidencial, y su dinámica interna, ha arrojado luz sobre aspectos privados que raramente son expuestos al público.